sino hay que mirar el precio de la energía, el precio del gas, el precio de los combustibles, el precio de los servicios básicos, del transporte. Bueno, todo consecuencia de una política que no logra detener la inflación, que ya en 2 años tendrían que haberlo logrado, o por lo menos mostrar un camino. Hoy vivimos para pagar impuestos. Recontra, pues.